que definitivamente estamos viviendo un momento de crisis, de un estrés con el país, creo que con el mundo entero, porque pues con esto del coronavirus. Hace unos días atrás yo estaba, ¿verdad?, con mi familia yendo fui a Sam's Club y estaba buscando varias cosas que hacían falta, ¿verdad?, para gente de primera necesidad. Y lamentablemente lo que encontramos allí fue un tremendo caos. Pues porque esto es algo que pues no se puede predecir, no, nunca estamos preparados para cualquier catástrofe o situación que esté, ¿verdad?, que este país pase. Y digo país, pero yo sé que esto está a nivel global, casi. Pero desde que nosotros pasamos María, sabemos que no estamos preparados nunca para manejar cualquier situación, sea una catástrofe, sea una pandemia, cualquier evento que pase. Mira lo que pasa con María. Habrá quien frente a los hogares. Hay un fuerte terremoto. Este es fuerte, este es fuerte. Este es fuerte. Este terremoto es fuerte. Luego, ahora, el coronavirus. En el nombre de Jesucristo, yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo, yo te ordeno a ti. Coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Yo pues tengo hijas y una de ellas pues está en Estados Unidos, está en el estado de Pensilvania y de verdad pues yo me paso comunicándome con ella porque pues para saber de cómo está todo por allá. Y pues todo lo que escucho, amistades mías que tengo en Estados Unidos, y todo lo que escucho es que están cerrando muchos lugares, que el caos allá también está mal. Ahora, este es el problema, y este es el problema que yo, pues, cada vez que yo me meto en las redes sociales, me da coraje. Yo no soy una persona de estar mucho publicando casi nada por redes sociales. Sí, el que sabe y el que me sigue, yo subo mis stories a Instagram, subo lo que se me salga la gana, como cada quien, ¿verdad? Pero a veces yo leo estas noticias de las que publican, sea la gente de la farándula de aquí de Puerto Rico o whatever, y veo unas cosas que en verdad yo digo que se queden de la mata. Y no tan solo la gente de la farándula, sino la gente de aquí, de este país, especialmente los jóvenes, que se creen que se la saben todas, se creen que se la pueden cantar todas, se creen que porque sobrevivieron un huracán, se creen que porque sobrevivieron los terremotitos, pues pueden ahora poderse escapar de lo que es una pandemia, de un virus. Y esta es la seriedad del caso. Cuando siempre pasó todos estos eventos que yo acabo de mencionar, todo el mundo siempre tiene el humor de querer vacilar con esto. Desde María, recuerdo que todo el mundo pues vacilaba, todo el mundo decía, ah, eso no viene, ay, que todo el mundo exagerando, ay, que sí, qué sé yo. Cogimos a María. Cuando todo el mundo empezó a sentir los primeros terremotos, todo el mundo, ah, que no es para tanto, ay, que están hablando más de lo mismo, que eso es metiéndole miedo al pueblo. Cogimos terremotos, caímos en el mismo, ¿verdad?, en el mismo temor, y ahí quedamos. Cogimos el cantazo del terremoto. Ahora el país y el mundo estamos pasando por este tipo de situación de lo que es el coronavirus, y pues nos están dando unas reglas desde
desde ayer la conferencia de la gobernadora, desde las cosas que han publicado en las mismas redes, de los pasos a seguir, de consejos, de estos videos, de hasta de médicos hablando, aconsejando a la juventud de que mira, se oriente, coja la cabeza y coja esto en serio, porque esto no es algo de vacilar. Y siempre hay dos o tres en los comentarios, en los comentarios que siempre están, que se las quieren cantar de que saben lo que hacen. Y mira, en verdad no se puede chistear con esto, de verdad, gente. Estamos viviendo un momento tenso, que yo sé que vamos a salir, yo sé que vamos a salir y todo va a estar bien si seguimos las reglas. Si nos quedamos en nuestra casita, no hay tiempo para pariciar, no hay tiempo para salir afuera a coger el airecito en la playa o en los moles, a ver qué hay que comprar de ropa. No hay tiempo para eso. Es tiempo de que, mira, tú te encierres en tu casita, te quedes ahí, te quédate con los tuyos, con tu familia, cuídalo. Y asegúrate. Ya hago este videito corto, porque yo sé que, pues, yo veo todo lo que veo en las redes y eso me ha drenado, porque, pues, uno ve tanta información, ¿verdad? De que si Italia, que si Estados Unidos, en China, Puerto Rico, Santo Domingo, y se extiende, Florida, toda esa gente que están cogiendo cada vez más casos de este virus, pues uno se pone a leer y uno piensa en la gente que no tiene ya, ¿verdad? La familia que no tiene en Estados Unidos y en otros países. Y uno, pues, pidiéndole a Dios y poniendo toda la fe de que acá en Puerto Rico no se siga esto empeorando, que verdad, ya es inevitable. Tenemos que prepararnos a cualquier cosita que pase, pero tenemos que estar, mira, preparados y coger esto en serio. Yo hacía mucho tiempo que yo no salía para ningún lado así, y menos ahora, desde que esto se está hablando, pues yo no estaba saliendo así para ningún lado. Y mira, la gente, no es que uno sea paranoico, pero hay que, ¿verdad? Hay que, como les digo, hay que seguir las reglas de lo que estamos hablando, desde que se está hablando en las redes, pues mira, seguir el pie de la letra y no estar por ahí dando chistes. Yo salí a buscar varias cositas que para mí, pues son para mi uso personal y que creo que cada cual, ¿verdad?, tiene que tener en su casa. Todavía es la hora que no entiendo para qué carajo es el papel de toile. No entiendo para qué carajo es, porque la gente lo está usando. Yo no sé si es porque están cagados o es porque de verdad, yo no sé, no tengo explicación, no tiene explicación el papel y toile, pero lo están usando. Esto fue lo que yo conseguí, dos o tres cositas de las que conseguí. ¿Qué dice? Tiene multivitamina y obviamente, como les dije, varias cositas que conseguí para mí. Creo que todo el mundo tiene que tener en su casa siempre. En fin de todo, carajo, quédate en tu casa. No salga para ningún lado a dar chistes. Y coja esto en serio, de verdad, deja el chistecito ya y coja capacidad. Que de verdad que por eso es que a veces estamos cogiendo los fuetes como los cogemos, porque en este mundo no aprendemos. Este país específicamente no se aprende ni por los cantazos, no aprendemos. So, si tú no abres tu cabeza, coges tu capacidad, piensa en lo que tienes que pensar, entonces pues ya sabes lo que te espera.